por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos en manos de nuestra Madre nuestras intenciones, para que ella las acoja y las presente a su Hijo y nos alcance las gracias que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Helas aquí. Recíbelas, dijo Juan Diego. Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores, y así se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla. Se dibujó en ellas y apareció, de repente, la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera en que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyaca, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que ahí estaban, se arrodillaron, se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y pensamiento. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón por no haber puesto en obra su voluntad y mandato. Cuando se puso en pie, desató el cuello de Juan Diego, del que estaba atada la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún lo detuvo. Al día siguiente le dijo: «Ea, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del Cielo que erijan el templo». Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. No bien Juan Diego señaló donde había mandado la Señora del Cielo que se levantara su templo. Pidió licencia de irse, quería ir a su casa para ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave cuando le dejó, y vino a Tlatilolco a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle, y le dijo la Señora del Cielo que ya había sanado, pero no le dejaron ir solo, sino que le acompañaron a su casa. Al llegar, vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho de que llegara acompañado y muy honrado su sobrino, a quien le preguntó la causa de que así lo hicieran y que le honraran mucho. Le respondió su sobrino que cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le apareció en el Tepeyacac la Señora del Cielo, la que diciéndole que no se afligiera, que su tío estaba bueno, que con mucho se consoló, le despachó a México a ver al señor obispo para que le edificaran una casa en el Tepeyac. Manifestó su tío ser cierto que entonces sanó y que la vio del mismo modo en que se apareció a su sobrino,
sabiendo por ella que le había enviado a México a ver al obispo. También entonces le dijo la señora que cuando él fuera a ver al obispo, le revelara lo que vio y de qué manera milagrosa lo había ella sanado, y que bien la nombraría así como bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Trajeron a Juan Bernardino a presencia del señor obispo, a que viniera a informarle y atestiguar delante de él. Entre ambos, a él y a su sobrino, los hospedó el obispo en su casa algunos días, hasta que se erigió el templo de la reina en el Tepeyac, donde la vio Juan Diego. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo, la sacó del oratorio de su palacio donde estaba, para que toda la gente la viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió, venía a ver y a admirar su devota imagen y a hacerle oración. Mucho le maravillaba que se hubiese parecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. Hoy, en tu último día del novenario, te pedimos, oh Madre nuestra, que jamás te alejes de nuestro suelo. Haz sentir tu presencia en todo instante y momento. Confiamos en que seremos escuchados ahora y siempre. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, bajo el Tepeyac, la guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, para hacer mi altar. Este cerro elijo, para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintada, y en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.